Eh, amigos, espero que les esté pasando bien, que esté todo el mundo bien, que estén bien de salud y de todo lo demás. Eh, este es el power supply, la fuente suplidora para el preamplificador, el Apex P30. Y estoy casi finalizando, ahora tengo que revisar las conexiones, que esté todo bien. So, así se ve la fuente suplidora, se ve bastante bien, pienso yo, eh, decidí... Quedarme con la. Aquel automóvil hizo un ruido de madre. No sé si ustedes lo escucharon. So, esta es la versión. La, el ley original. So, tomé la decisión de. Como ya se ha aprobado, no es necesario que haga una versión nueva. so Tomé la decisión de solamente clonear la PCB. Y actual, y básicamente actualizarla. So, si se fijan bien, este los transistores van a estar de espalda a espalda para aprovechar el disipador so, eso es la mejor manera de, de hacerlo so, en esta versión no está de esa manera si se fijan bien aquí los transistores están uno al lado del otro y no tienen ningún tipo de dispositivo para eh, bajarle la temperatura o so, decidí colocarlos de esta manera unirlos uno al lado del otro de espalda a espalda y buscar la configuración de cómo va la conexión si sí, se ve muy bien este es el grano yo creo que este debe ser el chasis por si acaso, yo voy a tener que hacer un dibujito de que como este chasis, como aquí se usa el polo de tierra en Puerto Rico, y tal y como en los Estados Unidos, le voy a poner la ilustración de tierra. Eh, yo creo que sería una buena idea. Ahora que estoy haciendo el video rapidito. Vamos a ver. ¿les gustó el video ese de los cajones? A mí me gustó. El, video, el videito ese de los cajones. A mí me gustó. Desde hace muchos años que siempre me gustó eso. Por supuesto que no es algo costoso porque déjame entonces voy a hacer el símbolo de ground déjame hacerlo acá entonces para arreglarlo después pero yo refiero el ground de, de chasis ground de chasis sí, déjame cambiar esto aquí se supone que esto tiene que estar acá de chasis de del aparato Perdone que estaba tosiendo, lo que pasa es que trabajé hoy y cogí sol como el diablo, amado. Hacía tiempo que no trabajaba en construcción y. Claro, no construcción, me refiero a ir poniendo un portón, pero no es nada de fácil. Ya yo no estoy para estar <laughs> acelerando el pulso del corazón. Este, Yo creo que ahí está bastante bien, pero yo creo que. Déjame entonces. Eso es indicación de chasis de tierra. Muy importante. Vamos a ponérselo ahí. Yo creo que ahí está bien. Chasis. ¿Será que lo pongo del otro lado? Chasis. Y si lo pongo aquí para que se vea ilustrado. Si eso es un tornillito. Yo creo que se vería mejor aquí. No, espérate. Vamos a hacerlo estilo. Estilo clásico. Güey, Menes, ¿qué estás haciendo Juan? ¿Qué estás haciendo Juan? ¿Qué te está pasando a ti? Si tú sabes que tú tienes que presionar el ALT. ¿Qué bruto eres? Se te olvidan las cosas. Eso es la edad. Ok, ahí está. Entonces, tira ahí. Tira ahí. Y esto es... ¿Por qué tiene que estar así? A ver, ¿está bien? Ahí está bien. Se ve bien, se ve mal, no sé. Eso iba conectado a chasis, ground eh, Vamos a dejarlo. Está bien, está bien. No es necesario que sea perfecto. Ok, so, lo que tengo que hacer ahora es revisar las conexiones. Eh, Asegurarme de que esté todo correctamente conectado. So, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer prueba de conexión. So, se supone que el colector del BD242 está conectado a tierra. Ah, eso es fácil. Easy. Too easy. Sí, está conectado a tierra. Muy bien, está conectado a tierra. Y vamos a seguir el próximo. Es el emisor. La base está separada. So no hay ningún problema. Vamos a probar la base. La base está conectada solamente a eh, bc 40 Vamos a buscarlo la, la base. bc 40 Sí, correcto. No hay que hacer nada más. Ahora, el emisor tiene que estar conectado al emisor. Eh, esta es la salida aparentemente, positivo, ¿eh? Emisor a emisor. Eso va a haber positivo. Ok, vamos a ver cómo responde aquí. So, el emisor de este está. Wait a minute. Aquí hay algo mal. Hey, ¿qué pasó? What happened? Oh, porque no está conectado. Si los dos emisores están conectados. Ok, están conectados, pero no están en, la, en el positivo. Eso fue lo que me fijé aquí. No está en el positivo. Positivo es este y el visor no está conectado al positivo. Oh my god. Y ahora y ahora se me hizo un arroz con habichuela aquí. Damn boy. Okay. Viste. ¿Viste que hay que revisar las cosas? Ni siquiera estaba conectado. Porque este es el emisor. No está haciendo absolutamente nada. Que viene siendo el de, el de acá. Se tiene que estar conectado el positivo. Y no lo está. No bueno. That is no bueno. No está puesto en el positivo. El positivo es este. Oh, para de... Ok, me va a dar el problema. Porque si este es el positivo, el BCC positivo necesito conectarlo a este emisor. ¿Cómo puedo lograr hacerlo? Ya de por sí acá hay una línea roja. A menos que cambie la línea roja, la suba, le dé la vuelta y quedaría acá. Esa es, es otra manera de hacerlo. Hmm. Sí, pues la línea no está aquí. Yo, lo, yo la puedo subir. Ah, no, porque está esta acá. No se puede. Porque mira, te voy a mostrar por qué. No se puede. Porque aquí hay uno rojo. No se puede subir. Y necesito poner esta aquí. Ok, ¿cómo yo puedo lograr este hacer esa conexión? Esto, esto es un revolú ahora de madre. Hmm, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo tirar ese positivo allá arriba, allá abajo? Es positivo verde. Positivo verde. Ok. La única manera que lo pueda hacer es poner esta conexión debajo y paso este trazo encima y ahí quedaría. Buena idea, Juanito. Vamos a continuar aquí. Este es el trazo 0.80. Es este, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer uno nuevo. Verde, por supuesto. Qué rayo, está muy fino. 0.80. Le tiramos arriba. Ok. Solo aquí lo que tengo que hacer es continuar el trazo. Para conectarlo en el colector de ese transistor, yo tengo que tirarlo aquí y hacer esto. No queda muy bonito como yo estaba primero, pero es ni bueno, no importa. Lo importante es que la conexión esté correcta. Le quitamos el screen y ahí se ve que está correcto. Ahora el positivo lo puedo tirar. El positivo que va conectado aquí es este de acá. Solo puedo tirar un trazo. Ah, figúrate, nada mal, nada mal. Pero tiene que estar de. De, de donde sale la corriente, de donde sale, que yo creo que es lo más correcto de hacerlo. Este va, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Esto es rapidito. Este es el, los emisores. Si quita el seal screen, estos son los emisores. Muy bien. Ahora vamos a quitar el seal screen. Recuerde, como estoy trabajando con doble layer, doble capa, es mucho más fácil. Se te quita menos la atención de estar haciendo. Este jumpers, es lo que mata en un circuito estar haciendo jumpers a cada rato eso mata. ver otra cosa, voy a quitar el, el voy a poner C 1 Ah, está bien, está todo correcto. Vamos a entonces tirarle verde y ponerlo acá en el, en el en el source que viene siendo acá. Vamos para allá. Viene. Espérate que yo estoy usando un grid muy muy gordo, Voy a tirar un gris más fino, cosa o que tenga más control de la del trazo y está bien, vamos a tirarlo aquí, entonces tiramos acá y lo colocamos aquí y resuelto, porque no estaba conectado. Okay, el voltaje es muy bajito, eso no va a haber ningún problema ahí. Ok, vamos a revisar eso. Los emisores están juntos, ahí está el positivo. Tiene opción también para wafers terminales wafers que son de 2.54 milímetros. O tiene cuatro de, tiene cuatro maneras diferentes de conectar eh, la salida. So, le puse estos terminales de plástico que son fáciles, con un tornillito y aprietas el cable. es Muy buena opción. Este, vamos ahora a revisar que esté todo bien. Pues el... El emisor que está conectado a este emisor, el B242, que es el que está acá, el de arriba es el B241. Los emisores deben estar juntos. Vamos a revisar todo eso. Vamos a, vamos a ver que esté todo bien. Yo creo que ahí está bastante bien. Déjame mirar bien que esté todo correcto. Oye, un poquito cansado, me. Habla que estoy un poquito cansado. Ok. Eh, Perdón que bostecé, pero es que ach, yo estaba cansado. Este, emisor a emisor. Ok, yo veo que está. Ajá, correcto. Y hay un capacitor de un microfaradio. Y está en la salida. Ok, está en la salida positiva de este Power Supply. Está bien. Ahora vamos a revisar, eh, los colectores están juntos. Son, digo, los colectores, estos de acá están a tierra. El BD242, el de abajo, están a tierra. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a revisar. Ese está a tierra y el de acá está a tierra. Ok, muy bien. Un poco extraño esa conexión, pero... Es así, ok. Entonces, vamos a revisar el B241 a ver si está bien conectado. El B241, la base está conectada a este transistor BC640. La base. Vamos a revisarlo. Espérate, no revisé el colector. Vamos a revisar el colector primero. Qué bruto. Es la base. El B241, base. Ok, B241 base está conectada a. Sí, está correcto. eso está correcto. Ahora vamos a revisar el colector. Ok. El colector de B241 está conectada a BC640. La parte de abajo. Deja ver. Sí, está correcto. Correcto, ahora falta el último que es el emisor que yo creo que ya lo revisé, no es necesario emisor con el emisor de B241. Que es este que está acá, está conectado al emisor. El emisor de B242, míralo aquí. Está correcto, está al positivo. Y sí, está correcto, está la salida positiva. Positiva, eh, a su vez, hay una conexión que la estoy viendo desde acá, sale de aquí baja, da la vueltita, están estos dos eh, JFET, de esos JFET este, sigue corriendo y está conectado a dos resistencias de 100 ohmios, ahí está, está correcto, está correcto, yo creo que no, no, no hay que revisar nada más ahí, y déjame coger un break de aire, porque la mente mía como que se me tranca ahí, muy bien, esto es lo que yo quiero, que... El número de piezas de este disipador es este de aquí. Vamos a buscarlo. Eso es de DigiKey. Pero hay que buscar una versión parecida. Vamos a ponerlo a ver si aparece DigiKey. Pichai. No, mapas no, mi, imágenes. Míralo aquí. DigiKey. Este es el que lleva. Ese mismo eh, tiene varios diferentes eh, orificios de tornillo. Está perfecto. Está perfecto. Entonces el número de piezas es este. Pero yo no, ya yo no compro en... Eh, está bastante bien porque ahí pasa el tornillo pasante con tornillo y tuerca. Está perfecto. Está perfecto para esta aplicación. Entonces vamos a revisar el... el oh, por si eh, olvidé mostrarles de cómo va. Eh, este es el el preamplificador ya está terminado, ya eh, lo que tengo que ordenar cinco plaquitas, montarlo, pero necesito hacer la fuente supridora primero. Es lo primero que tengo que verificar que esté todo bien, tengo que ordenar las piezas, eh, probarlo a ver si funciona bien y que se pueda regular el voltaje porque tiene unos, unos potencímetros pequeños de multi turn, de múltiples eh, vueltas. Y para ajustar el voltaje. Yo lo voy a ajustar a 18 voltios. Yo lo voy a dejar en 18. No le puse los valores de voltaje. Es mejor ponerle VCC negativo. Ground. Eh, VCC positivo. VCC negativo. Yo lo hice de esta manera. Y así no, no tiene que tener números. O sea, como quiera el voltaje se va a regular. Eso no es necesario. Este, vamos ahora a, a continuar aquí. Vamos a empezar con. El BD242 que es el que está acá arriba, el B242, que es este que está arriba, la base está conectada, vamos a empezar con, oh, espera, dejó, no. vamos a empezar con el negativo, el negativo se supone que si yo, este, estos dos emisores están juntos, yo estoy viendo ahora mismo, el B242 y el B241, los dos emisores están juntos, eso quiere decir que si yo uso el test en negativo Oh my god No está haciendo absolutamente Nada Pero ¿qué no estaba Conectado ahí No están conectados ahí Ay mamá Y dice que va conectado a los emisores Y no están conectados A los emisores para nada What, What happened Como yo digo yo ¿Qué pasó? En serio. Ok. Me, me quedé atónico. No veo que esté haciendo absolutamente nada. Eso quiero decir que estos dos emisores están conectados acá. Y no están conectados. Le hice el test y no lo están. Eso es el problema aquí. Y ahora que yo me hago. Gánster. ¿Qué hago? Este. Flack. Eso no es bueno. No es bueno, my friend. It's not good. So, este es el emisor. El emisor. Míralo aquí, ¿ves? ¿eh? Si yo... Ok, espérate, espérate. Oh, no, espérate. No, no, pues no me deja. Sí, sí me deja. Yes, sí me deja. Sí me dejan ahora. Voy a poner esto como estaba primero. Vamos a poner este trazo que está aquí. Lo voy a decidir ponerlo acá. Está bien, no importa. Vamos a quitarlo. Muchachos, esto tiene que buscarle la lógica. Es doble capa. Toma ventaja de eso. Si es doble capa, toma ventaja de eso y busca la manera de cómo evitar los jumpers. Eh, yo, yo solamente le dejé dos jumpers. Tiene dos puentes. Pero lo que le hice fue que le dejé un trazo de rojo arriba que viene siendo que es cobre. Eso que ven claro ahí, verde claro, eh, más, más brillante es cobre. So, cuando ellos manufacturen la PCB, la soldadura va a pasar a través de las almohadillas y va a haber continuidad. Pero como quiera yo le voy a poner un, un alambrecito. O si no le meto soldadura, y la soldadura va a pasar en ambos lados. Así finaliza la conexión. Esa es otra manera también de hacerlo. Y como es... Almohadilla de arriba y abajo va a, ten, va a coger soldadura, pues no va a haber ningún problema. Solo yo lo voy a dejar así, no, no está bien, no, se, no hace falta que lo perfeccione. No, no, no está bien, está pasable. Vamos, vamos a dejarlo así. Este, so necesito que este emisor se alimente. Este positivo, perdón, digo, este negativo, Carte, estoy, estoy diciendo mal. Este negativo tiene que estar acá, acá. Entonces, ¿cómo yo lo hago? A menos... Yo quería que quedara todo simétrico. Por lo que yo veo, no me está quedando simétrico. Pero no importa. Vamos a tirarlo aquí. Tiramos el trazo. Bajamos aquí. Está bien. Puede pasar a través de este capacitor. No va a haber ningún problema ahí. Sube aquí y conecta. Ahí está la conexión. Como pueden ver ahí. Y se supone que ahora debe de haber continuidad. Ahí hay continuidad. Ya el voltaje está saliendo voltaje BCC negativo en ambos, en esos en conexores. BCC, BCC positivo. Ahora me siento contento. Ahora sí me siento contento. Vamos ahora continuar aquí. Ahora necesito ver que el B242, que era el que estaba en el medio, lo puse acá arriba. Me hubiese gustado que tuviera la identificación. Pero anyway, no lo tenía. La base de B242. Está conectado a BC639, a este que está aquí. La base de B de BD242. La base. Es esta. Mírala aquí. Oh no, 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 no. ¿Qué pasó aquí? What the fuck? No está conectado bien. Está mal. What? Oh, no. oh, sí, What? wait a minute. Wow, wow, estoy confundido. Wait a minute, espérate. Ok, sí, aquí está. Me confundió bien brutal. Ok, este transistor, BC639, está conectado aquí. Sube y está conectado a la base. Está correcto. Yo por poco me da un ataque. Entonces, el colector está conectado a el otro. Perfecto. Así es que tiene que estar conectado. Muy bien, muy bien. Estoy contento. Entonces, bueno, ya esta prueba se hizo, este es positivo, está conectado acá. Eso si le pongo el test en el emisor me va a salir eso, está correcto, está correcto. Muy bien, muy bien. Estoy contento en eso. Ahora, este vamos a revisar el B240 y nos deja coger un briquecito cerebral porque a ah, la verdad que esto no sé por cuánto tiempo estoy grabando de hoy. Estoy grabando. A ver. Eh, 21 minutos yo creo es mucho, ¿verdad? Yo bueno, subo, subo el video, no quiero hacerlo tan largo. Bueno, voy a finalizar el video, voy a continuar. No sé qué ni. No sé ni qué parte estoy ahora. No sé ni qué parte estoy de. Pero lo voy a subir. Ay, me encanta ver esos videos de la... esta gente haciendo cajones. Ok. Damn, está subiendo los subscribers 3.32k 3.300, algo así <laughs> ok, este es el Apex Pre-30 Pre, -30, pre parte 7, casi final, Sí, se puede decir que es final, pero este no es el pre-am, esto viene siendo la parte 1 del Power Supply. So, este es el Apex Parte 1 APEX A-Class Power Supply so, Esto viene siendo la parte 1 so, ¿no? ok, está bien okay. 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 bueno muchachos voy a finalizar el video espero que les guste esto oh, súper rápido, algo rápido este, tengo que continuar eh, revisando eh, los otros transistores de la salida de este eh, fuente supridora para preamplificadores el voltaje, lo voy a explicar, el voltaje de aquí 2 eh, un, cent un tas central y dos de 24 voltios van conectados aquí. Bien fácil, unos diodos súper simple nada, nada complicado. este Para entonces regular el voltaje a 18 voltios aproximadamente, no 24. Eh, está diseñado para 24, pero no es recomendable. No es recomendable. 18 voltios está bien para un preamplificador. Depende del circuito. Si el circuito es diferente, pues todo cambia. Eh, bueno, muchachos, que pasen un buen día y espero que les guste este video. Lo voy a subir eh, tal y como está. Y este es el... Eh, fuente supridora para el Apex P30 parte 1. Bueno, que pasen un buen día.